Hola, bichejos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Como veis, ha habido cambio de look de nuevo. Esto pasa por bajar a Málaga y por eso no he empezado el vlog más el viernes. Hoy es sábado, porque ayer viernes pues volví de Málaga a las 3:30 o así y mientras llegaba a casa y todo, casi las 5 de la tarde. Total, follón, muy cansada, quitando maletas y todo esto. Tampoco es que hoy sea muy temprano, son las 6 de la tarde, pero es que tenía que terminar el vídeo de mañana. Ya sabéis, cuando os vais de viaje y volvéis a casa y nuestra mamá. Pues nada, el plan de ahora es, estoy corrigiendo. Ahora estoy grabando con el móvil. Estoy corrigiendo y esta noche tenemos cena con las compañeras de Enrique del trabajo. Así que nada, tocará corregir y arreglarse. Y por cierto, me encanta el pelo. Mañana no sé qué grabaré porque libra mañana Enrique. Tengo que terminar de editar el vídeo. Y hemos comprado más cositas del árbol porque se quedó súper vacío porque solo le pusimos los tacones y es un árbol mucho más grande que el que teníamos el año pasado. Hoy es lunes, día, ya no sé ni en qué día estamos, 16. Creo que hoy es el primer día que por fin me veis con la cámara bien y podéis verme el pelo, las gafas y todo el cambio. Yo es que me voy a Málaga y cambio todo. Pero bueno, como veis, vuelvo al blanquito, no tan blanco como al principio del canal. Los que y las que me seguís desde el principio del canal sabéis cómo puse el pelo blanco, blanco, blanco. Ahora no está blanco del todo, porque no quería llegar a tantísimo, pero pues sí tiene ese tono blanquecino, que es que el problema de mi pelo es que al ponerlo dorado, cuando pasa un mes o así, bueno, dorado, rubito, va al naranja y no me gusta. Así que bueno, esto seguramente irá al amarillento, pero tardará un poquito más. Y las gafas son, ahora no veo una mierda, perdón, son las de Carolina Herrera, que os dije que en el vlog más primero fui a la óptica y todo eso, no sé si lo veis, porque tenía ganas de gafapasta de nuevo, pero las gafapasta también me agobiaban un poco. Entonces quería un término medio, así que me he cogido esta gafapasta, pero más finita y con los cristales mucho más grandes que la otra que tuve, que era una Ray-Ban negra, que también me la veríais a principio del canal. Después cambié a las finitas. Y nada, pues un término medio y ya está. El plan para hoy es hincharme a grabar vídeos porque a finales de esta semana viene la familia de Enrique, de mi novio, que muchas, que claro, yo digo Enrique y me creo que todo el mundo aquí sabe quién es Enrique porque lo comento en todos los vídeos, pero que es mi novio y vivo con él. Bueno, pues eso, ir grabando Vlogmas y me tengo que poner también a estudiar. Os voy a enseñar cositas que me han llegado a Madrid esta semana, que como estuve en Málaga pues no he podido enseñar, y os voy a hablar también de un libro, Ciudad de Mujeres, de Elizabeth Gilbert. Madre mía, qué libro tan bonito, ya os aseguro que va a estar en mi top 10 de mejores lecturas de este año, que como todos los años lo hago, tanto el de peores como el de mejores. Seguramente ya para la semana que viene lo tendréis. Es tan bonito este libro, nos habla de la vida de Vivian, que se la va contando a Ángela. Vivian ya es muy mayor y bueno, pues Ángela le comenta que su madre ha muerto, y Ángela le pregunta, oye, ¿cuál fue la relación que tenías con mi padre? Y ella, pues desde sus 18 o 20 años, pues nos va contando su vida en Nueva York, que es alucinante, y Vivian es maravillosa, de verdad, me parece. Además, una evolución del propio personaje, que Vivian, escribiendo la propia carta, se da cuenta de que era una niña inocente, bueno, cauta, y termina siendo una mujer muy fuerte, muy irónica, que sabe lo que quiere, no sé, me encanta, me encanta. Personajes de 10, trama muy buena y además es muy adictivo, de verdad, me ha encantado. Si os gusta Elizabeth Gilbert, que es la autora de Come, Reza, Ama, estoy segura que este también os va a encantar. Y nada, este libro lo terminé anteayer. Me ha llegado también Velitas, de Book and Glow, que no sé si os acordáis que en el primer Vlogmas os dije que había pedido otras dos, pues ya me han llegado, os la voy a enseñar. Me acabo de dar cuenta que os tengo que enseñar muchísimas cosas. Bueno, la primera velita es Cabaña en la montaña con abeto, nieve y leña.
Huele fenomenal. A ver, la voy a abrir, pero es una tontería porque es blanca, una vela blanca normal. Y huele muy bien. Sigue siendo mi favorita vacaciones de invierno, ¿eh? Pero esta huele también muy bien. Y esta sería mi segunda favorita de olor. Esta huele un poco como dulce y a naranja. Cítricos, nueces y especias. Supongo que es que huele un poco como a nuez moscada con naranja. Y es esta de aquí. Huele muy bien también. Es increíble cómo huelen. Esta es la versión de Book & Glow nueva. Me habéis preguntado dónde encontrarla. En el link de Picker os lo dejo todo siempre, ¿vale? En la descripción. Y ahí os redirige a la página. Porque es que como me ponga link por link, me da un pollo. Otra cosa. Los libros de El Arte de Disney, que os lo he estado enseñando. Pero claro, todas estas semanas no he podido enseñároslo. Así que os voy a enseñar los nuevos. El de Frozen creo que os lo enseñé, ¿no? Y el de Up. Bueno, os lo voy a enseñar de otra forma por si acaso. El que me vino ayer domingo fue impresionante. El arte de Up lo tenéis por aquí. Sería el de Frozen. El de Buscando a Nemo. También es muy bonito el de Buscando a Nemo, la verdad. Y mira, a ver, algo que os pueda enseñar por el tiburón. Vendría el de Monstruos S.A., que es el más finito de todos. La verdad es que tenía muchísimas expectativas en el de Monstruos S.A., porque es una de mis pelis favoritas. Ya sabéis, bueno, algunos no lo sabéis. Mi gata negra, Boo, que es hembra, por cierto, tiene el nombre de Boo por Boo de Monstruos S.A., por la niña. Y entonces tenía muchas expectativas y no ha sido para tanto este libro. O sea, me ha gustado mucho, pero bueno, tampoco ha sido una maravilla. Os lo mostraré mejor en otro vídeo, pero vamos. No sé, se me ha hecho corto. Yo creo que es que quería más. Estoy pensando en hacer cuando ya tenga toda la colección, que termina en febrero. Bueno, faltan muchísimos más libros. Espero que el país siga sacándolos. Pero cuando ya tenga la colección, si queréis, estoy pensando en hacer un vídeo de todos los libros de arte de Disney. Contaros algunas anécdotas, contaros pues un poco de qué van, aparte de que sabéis que va del arte de Disney. Pero bueno, cosas curiosas de cada libro, si merece la pena, si no. Así que, bueno, dejádmelo en los comentarios si queréis un vídeo sobre los libros del arte de Disney. Y ahora mi favorito, que ya... Bueno, este ya era mi favorito antes de comprarlo, vino ayer domingo, y casi se me olvida porque estuvimos de cena de Navidad el sábado, como bien os he dicho, y claro, el domingo nos levantamos súper tarde, y el kiosco se cerraba a las 2. Y Enrique, por Dios, corre, vete al kiosco, cógeme el libro de Enredados. Es que yo no soy muy objetiva, porque mi princesa favorita es Rapunzel, ya lo sabéis. Y igual me pasa con el de Frozen, no soy muy objetiva, pero es que este es maravilloso. Cuando forraba mis carpetas y tal, siempre las forraba con los bocetos de Rapunzel y eso. Entonces hay muchos que yo ya he visto, pero bueno, me encantan. Creo, es que de verdad, es impresionante. También es verdad que me parece muy curioso lo del pelo de Rapunzel y cómo lo mueve y todo esto. Ya veremos con los demás, porque también mi película de Pixar favorita es Inside Out y es la semana que viene. Así que bueno, si no me seguís por Instagram, seguidme porque seguro os lo enseño por allí siempre, como todas las semanas. Después, este jueves, que esto lo veréis el viernes, pero yo el jueves habré ido a ver Star Wars. Me he pillado de Pampling una camiseta de Star Wars para llevarla al jueves. ¿Voy a pasar frío? Sí. ¿Voy a ponerme algo encima? Pues también, pues me ha pasado mucho frío. Pero bueno, oye, yo la voy a llevar orgullosa. Y os la voy a enseñar y ya termino con eso y sigo con mi día. Como siempre os digo, aquí no hay nada promocionado, en plan, no me han pagado por enseñaros esto. Os lo enseño porque es Vlogmas, porque me ha llegado y yo os enseño lo que me llega, y que si es promocionado os lo digo también, como siempre. Y que siempre os enseño las cosas que a mí realmente me gustan de Star Wars. Es esto. Ya sabéis que yo colaboro con Pampling. Es que me encanta. Bueno, pues la pedí hace 2 semanas, pero es cierto que como yo me fui a Málaga, vinieron y no había nadie en casa, entonces pues ha llegado hoy. ¡Y mirad! Seguís teniendo código de descuento en Pampling, ¿vale? Un 20% ahora, un 20% de descuento, y envíos, hacen envíos internacionales. Y creo que si te pasas de 25 euros, los gastos de envío son gratis. Así que mirad. He pedido 2 más. Una de Sailor Moon, a ver si llega. Y creo que ya está, que no me queda nada por enseñar, porque he hecho pedidos de Primor y cosas así, pero han sido normales, en plan de champú, desmaquillante, cosas que me hacían falta. Me voy a poner a grabar. Ah, como veis, creo que visteis algunos planitos de ayer. Hemos puesto todos los regalos aquí de Navidad. Bueno, la gran mayoría son falsos, ¿vale? Simplemente para que decoren. Y sobre todo como truquillo, por si queréis un truco con vuestros gatos, aunque no sé si funcionará para todos los gatos. Pero nuestras gatas, si ven el palo del árbol libre, se quieren subir por dentro.
Entonces lo que hemos hecho es subir un poco el árbol con esto de IKEA, que yo lo uso para sentarme, pero bueno, ahora no hay otro remedio que poner el árbol ahí. Y hemos puesto los paquetes así falsos de regalo para cubrir el tronco del árbol y así las gatas pues no se suban. Y las bolas con las gatas, que me preguntáis mucho. Pues la verdad es que hoy hemos pasado, bueno, yo he ido a dormir con miedo, porque realmente nunca habíamos puesto bolas así. Lo probamos ayer y ha funcionado. O sea, por la noche vinieron a olerlas, nosotros le hacíamos como tss, tss, y ellas ya decían, esto no se puede tocar. No sé si es que nuestras gatas son muy buenas o hemos tenido mucha suerte porque hacen muchísimo caso, no lo sé. La cosa es que el árbol sigue en pie, está vivo, las bolas están vivas y ha servido. No sé si tenía algo que ver lo de los regalos, que nosotros les chistáramos antes de que hicieran nada. Como consejo, si queréis hacer algo así porque queréis poner un árbol con bolas y tenéis gatos, pues probad. Si no, haced esto y no pongáis bolas aquí. No tentéis tanto a la suerte como nosotros. Y no pongáis las bolas aquí, sino por dentro del árbol. Nosotros al principio poníamos fotografías nuestras en el árbol porque Boo acababa de llegar a casa y con 3 meses o 4 meses la gata se va a volver loca con las bolas, porque cuanto más chiquitita, pues normal, más quiere jugar. Entonces pusimos un árbol lleno de fotografías nuestras y los tacones de Disney, y ahora pues está mezclado los tacones de Disney con bolas, ahora sí, de verdad hay más bolas y parece otro árbol, piñitas y cosas así. Y ya está, no me entretengo más porque me parece que voy a hacer todo el vídeo aquí sentada, y no, porque todavía me quedan 3 días. Veo en un ratito. Hello, bichejines, son las 9 menos 20. Hola, Bu, ¿qué tal? Voy a descansar un poquito y desconectar porque he grabado unos 4 o 5 vídeos. Os cuento. Muchas veces me preguntáis que cómo hago, cómo me organizo para llevarlo todo, los estudios, la escritura, el trabajo, el canal y todo. Bueno, uno de los trucos es eso. Es que yo siempre tengo mi calendario mensual de los vídeos hecho pues la semana antes de que empiece el mes, o incluso si puedo 2 semanas antes, por si acaso. Bueno, a veces no hago lo que tenía planeado, es decir, que se me van ocurriendo vídeos según va pasando la época y tal. Pero bueno, por regla general tengo ese calendario para no estresarme mucho y poder llevarlo todo y que no os falte ningún vídeo, que vamos, habré faltado yo a vídeos 2 o 3 veces en todo un año, y hago 2 vídeos a la semana y este mes hago 3. Dedico un día entero a grabación, entonces a lo mejor puedo grabar entre 4 e incluso 6 vídeos. Entonces ya tenéis vídeos para casi 3 semanas. Hay veces que, como ha sido agosto, que me he ido de vacaciones y habéis tenido vídeos todo el mes hechos ya. En épocas como ahora también, que es Navidad, menos ahora los vlogmas, intento que todos los vídeos estén ya hechos. Entonces, como viene la familia de Enrique ahora a finales de semana, después nos vamos a Málaga y después viene mi familia para Reyes, no voy a grabar, o sea, es imposible. Entonces ya tengo, hoy he grabado todos los vídeos pues hasta que acabe el año, hasta enero ya tenéis los vídeos grabados. Spoiler, sí que me faltan las imágenes, recursos y tal, pero eso siempre lo hago con la primera luz del día, con luz natural, que quede todo bien. Entonces bueno, hoy ha sido todo lo que hablo en cámara y después dedico otro día entero a hacer la imagen y recurso de los libros para que los veáis bien, detallados y todo. Ahí mi truco de organización. Entonces siempre va a haber 2 días que estoy súper estresada y estoy como súper agotada, porque hoy ha sido ese día, estoy muy, muy, muy agotada. Y bueno, lo bueno es que no os va a faltar vídeos. Ya os lo digo yo, que a no ser que haya un error de edición, no os va a faltar ningún vídeo. Y vais a tener incluso los viernes, hasta que acaben las navidades, hasta el 5 de enero, vais a tener vídeos miércoles, viernes y domingo. Total, que ahora voy a desconectar y voy a leer Los 4 grandes de Agatha Christie, por fin. Este es un caso de Hércules Poirot. Así que me voy a poner a desconectar un poco y nada, media horilla o 40 minutos. Ven aquí. ¡Viene aquí, gorda! Siempre, siempre vienes. ¿Vamos a leer? ¿Vamos a leer? Vamos a leer.
esta luz amarillenta, a ver si lo puedo arreglar en edición. Hoy es miércoles y ayer visteis un poquito de la foto que voy a hacer para esta semana. Espero que para el domingo esté hecha. Y es que mañana jueves vamos a ir a ver Star Wars. Lo estoy deseando, somos muy fan de la saga. Y bueno, pues eso, tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver cómo acaba. Y os quiero enseñar varias cosas. Primero, me ha llegado una cosita, un funquito de Freakyverse, que son los antiguos Funkolandia, que ya sabéis que colaboro con ellos, pero esto no está promocionado ni nada, simplemente de vez en cuando me mandan cosillas. Además, es que compro siempre ahí. Entonces, pues oye, está muy, muy bien que a lo mejor yo compré tres y me regalen uno. Pues oye, pues bien. Esa vez no he comprado nada, pero sí que me ha llegado un funquito, que ahora os lo enseño, pero ayer estuvimos de compras. Por eso no os enseñé mucho, porque después de hacer las fotos nos fuimos corriendo a comprar los últimos regalines. Mirad, esto es para el árbol, lo hemos encontrado en Primark. A partir de ahora creo que vamos a comprar las cosas de Navidad a mitad de diciembre. Han puesto todo de rebajas en Navidad, en Primark y en todas las tiendas del mundo. Fuimos a Xanadu, al centro comercial que hay aquí en Madrid, al sur, que es súper grande, y todas las cosas de Navidad en Primark estaban rebajadas. Esto estaba 6 euros, que es un decorativo de madera, pero se da la vuelta en el andén 9 y 3 cuartos. Eso, compramos bolitas blancas buenísimas, o sea, que vale cada bola 3 euros, pues nos salieron a 1 euro. Y las piñas también costaban 3 euros y nos salió a 1 euro. Y aprovechamos y dijimos, bueno, pues como tenemos el árbol súper, súper vacío, porque nos dimos cuenta que con los tacones se quedó súper vacío. El otro árbol que teníamos era más chico, este es de 1,80 y necesitábamos comprar bolas. Así que, pues hemos comprado unas pocas, pero ya creo que el año que viene compraremos más, porque está muy poco vestido. Pero bueno, que eso, que compramos esto. Los regalos no os lo puedo enseñar, obviamente. Compramos también esto en Primark, que son para los regalitos, para ponérselo a los regalitos. ¿Veis? Uno es, bueno, son todos así. Uno es como de craft. Y bueno, pues eso, dos brillantes. Y bueno, aquí está el paquetito, que ya lo he abierto, pero como veis está embalado. Freakyverse, la tienda de Freakyverse era Funkolandia, y han abarcado más y ya no tienen solo funquitos, que siguen teniendo los mismos funcos y un montón de funcos, pero ahora también tienen muchísimo merchandising, bolsos, juegos de mesa, super guay. Y las chapitas ahora van a ser así, con una escena de película o serie, y a mí me ha tocado esta de Joey, que me flipa, me encanta. Los palotes, como siempre, y el funquito es gruñón, que os dije hace poquito que paré la colección de los enanitos y solo tenía dos enanitos de 7. Y bueno, pues ha llegado gruñón. Después estoy leyendo este libro, es que es mi libro de diciembre de Agatha Christie. Hoy es miércoles, entonces ahora mismo son las 5:30, que además se nota que ya es de noche. Voy a subir el vídeo a YouTube porque no lo había subido todavía, porque esta mañana he estado grabando imágenes recurso, por eso no os he grabado nada, necesitaba la cámara. Voy a empezar a editar este vídeo para que no se me haga muy largo, y el del domingo. Y nada, ya estaría, ya se ha puesto al día. Así que nada, os veo en un ratito. Bueno, hoy es viernes, día 20, y creo que ayer no grabé. Tengo todo este cuarto horriblemente desordenado, pero
tengo que subir el vídeo hoy, así que os voy a enseñar los libros que me llegaron ayer. Los enseñé por Instagram y se me olvidó grabarlos aquí porque fui a ver por la noche Star Wars, la última entrega, y la verdad es que me gustó bastante. A ver, también fui con pocas expectativas, con muy pocas, pero me gustó bastante. Me gustó el final de los personajes, el sentido de Rey en la historia, y sí que es verdad que el tema de la música podía haber sido un poco más épica. O sea, la música del tráiler me gusta muchísimo más que la de la peli, pero bueno, no voy a hacer spoiler porque hoy es el día del estreno, en plan, cuando va todo el mundo, que yo fui ayer por la noche y oí a un montón de gente, así que no voy a hacer spoiler y ya hablaré del tema pues en Instagram. La cosa es, lo que me llegó ayer de Norma Editorial, que estos libros, si lo llego a saber, pues os lo enseño en qué regalar en Navidades. Mirad, me ha llegado Harry Potter, los archivos de la película, Horrocruxes y Reliquias de la Muerte. Estos sobre todo son archivos de la película, de storyboard, y bueno, pues... A ver si podéis verlo así. Están súper chulos. Después estaría de las películas de Harry Potter también Explorar Hogwarts. Y cada sala, cada planta, cada aula. Está muy guay también. O sea, me parece también un regalazo de Navidades o de Reyes. Después, ya sabéis que yo me leí el volumen de Sakura Clear Card Arc, me leí el 1, el 2 y el 3, y me ha llegado de parte de Norma, todo esto es de parte de Norma, el 4, el 5 y el 6, que esto yo creo que me lo voy a terminar esta semana porque, es que son maravillosos todos. Y yo soy muy fan de Sakura. Y ahora las dos joyas de la corona. Y es que por aquí tenéis Juego de Tronos, Guía de Poniente, El Resto del Mundo. Vienen todas las temporadas aquí de la 1 a la 8. Creo que ha pasado suficientemente tiempo para hacer spoiler. Es decir, que si veis ahora cuando pasa alguna foto que no habéis visto, pues lo siento. O sea, ya ha pasado tiempo de la temporada 8. Así que os aviso. Y bueno, pues vienen todos los personajes. Algo curioso, por ejemplo, vienen las copas de vino que Tyrion y Cersei se toman en las 8 temporadas. Y a ver quién gana. Me parece impresionante, la verdad. Bueno, y eso, y que vienen todos aquí. Los Tyrell, Arya. Donde se encuentra Arya en cada momento. Daenerys, las espadas. Bueno. Una maravilla, es un montón, también te digo. Está aquí toda la serie completa. No los libros, sino toda la documentación de la serie. Y por último, claro, me llegó ayer y ayer me hizo muchísima ilusión, entonces lo puse por Instagram. Y no sé si os acordáis que yo os he enseñado para regalar en Navidades el pop-up de Hogwarts, que me llegó de parte de Norma Editorial también las Navidades pasadas. Bueno, pues estas Navidades me han traído el pop-up definitivo de la galaxia, es decir, de Star Wars. Y es que, mirad, ya os haré en otros vídeos un plano bonito de esto, cuando pueda abrirlo mejor, pero... Hola, ¿qué tal? ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla de libro! Pues eso, y todavía no lo he abierto yo en plan bien, de decir, me tengo que poner con ello. Por aquí está Luke. Y pues ya está, pues ya estaría. Estos son los libros que me llegaron ayer. Me tengo que poner a ordenar toda la estantería y me voy a terminar corriendo de editar este vídeo para que lo tengáis en unas horitas. Así que nada, me despido. Espero que os haya gustado mucho el Vlogmas. Os recuerdo que vais a seguir teniendo vídeos los viernes hasta el... hasta la semana del 5 de enero. Esa incluida, ¿vale? Vais a tener vídeo los viernes por motivo de Navidad, ya sabéis. Entonces ya se acabaron los Vlogmas, pero vais a seguir teniendo otro tipo de vídeos los viernes. Como siempre, manita arriba, suscribiros al canal si no estáis suscritos y la primera vez que me veis para seguir viendo más vídeos como este, y yo como siempre os veo en el próximo. ¡Chao, chicos! Feels like time is going faster than it seems. We were just two kids who were trying to live the teenage dream. We could see no reason, but we should ever try to go to sleep. Remember every